Según las denuncias, esos talleres trabajan hasta altas horas de la noche. Se nota el ingreso de vehículos en las madrugadas y casi nunca se ven clientes. Se trata de 11 de los talleres que sirven de mampara para que las bandas robacarros desaparezcan los vehículos en menos de 5 horas. Vecinos de estos lugares se sienten intranquilos por el incremento de delincuentes en la zona. Una situación ahí que hubo, bueno, de la acera, ¿verdad? Sí, también. Y hubo venta de droga ahí también. Porque también eso, digamos, sin problema fuera de ellos, pues bien, pero las balas llegan a cualquier lugar, podrían impactar a cualquier persona. Ah, sí, claro que sí. Realmente ahí donde fue lo del asesinato de los muchachos, ahí siempre, todas las noches era una balacera que aquí nunca. Si estamos aquí a 200 metros de Cristo Rey. Entonces, eso a 200 metros no se da y no se escuchaba, pero y ahí Barrio del Carmen se ha puesto terrible. Uno de los últimos casos fue el de una organización liderada por un reo e investigada por el robo de al menos de 27 carros. La organización, según detalló la OIJ, reclutó al dueño de un taller para modificar los carros y venderlos por medio de Facebook a personas de buena fe, como si fueran autos nuevos. Operativos que hace la policía, tanto OIJ como Fuerza Pública, se determina que hay algunos vehículos que tienen aparentes alteraciones de señas y marcas. En esta situación, la policía lo que debe hacer es, a la hora de ver que aparentemente el vehículo presenta alguna anomalía, se debe proceder a lo que es el decomiso del vehículo. Actualmente se tiene reporte de falsos talleres en San Antonio de Desamparados, Barrio Los Ángeles y Cristo Rey. Estos negocios manejarían un inventario de hasta 14 carros por día.